Los tres regidores panistas del gobierno municipal actual de Tlatlauquitepec fijan su postura sobre el inicio del proceso de revocación de mandato de Porfirio Luis Aguilar, ya que tras solicitar la destitución del presidente municipal y firmar un documento girado al Congreso del Estado hace un par de meses, aseguran que el edil los ha estado frenando sus actividades, al no dotarles de las herramientas necesarias para cumplir su labor con eficacia, no así el trabajo se ha estado llevando a cabo. Cabe destacar que así como lo aseguran los tres integrantes del cabildo, el presidente municipal debe de enfrentar el juicio sin el cargo público. Por ello es que han solicitado ante la Cámara Local de Diputados su remoción. De ahí que se derivan algunas acciones que, como se puede observar, y los ciudadanos ya lo han notado, en divisionismo. Insisto, el problema que tiene nuestro presidente municipal, pues no es de ahorita, es ya tiene bastante tiempo, y no sé por qué no han llevado a cabo esto desde tiempo antes para que pudiéramos salir. Ustedes se acuerdan, ustedes nos van a preguntar que por qué estamos en esto si participamos en la coalición. Precisamente la coalición se hace a nivel estatal y a nivel federal. No, nosotros no tuvimos que ver nada más en lo que nosotros teníamos nuestro candidato acá. Posteriormente, cuando se llega a cabo esto, pues somos sorprendidos porque nos presentan a un candidato, lo presentan, lo tenemos en cuenta y sacamos el proceso, o sea, inclusive salimos a hacer este proselitismo con nuestro candidato por la coalición que se hizo. Pero si ustedes se acuerdan, la inhabilitación se hace no el 4 de julio, la inhabilitación se hace el 29 de julio, como casi todos lo sabemos. La verdad, nosotros hemos trabajado en la medida de que se nos han dado las facilidades y se nos ha coartado un poco la actividad, porque no se dan las facilidades que debiera haber para poder ejercer nuestro cargo. Por ejemplo, regidora, ¿en qué tipo de actitudes pudiera haberse impedido esa? Impedido. Pues sería en la movilidad, en el transporte. De antemano, pues nosotros somos respetuosos de las instituciones y pues nos apegamos a lo que la ley marca. De antemano, pues ahora sí, lo que tenga que ver el licenciado Porfirio, las deudas que él tenga, pues ahora sí que las enfrente, y si debe, pues que pague. Pero de antemano nosotros estamos fuera de sus problemas de él, porque pues fue la administración, estamos hablando del 2006, que fue cuando le vinieron estas cuentas ahorita, y pues ahora sí los regidores de Acción Nacional estamos en la mejor postura de que se aplique la ley si se tiene que aplicar, y de antemano pues estamos en la mejor disposición de seguir trabajando por el bien de nuestra gente, por el bien del municipio, que la gente que necesita el apoyo de nosotros está contando en que se lo daremos y se lo vamos a seguir dando. Y le digo, y vuelvo a reiterar de antemano, lo que tenga que ver el licenciado, sus deudas que tenga, pues que las enfrente, porque para eso existe la ley.